Ayer estuvimos en el precoloquio de IDEA en Rosario, una jornada apretada, una agenda bastante apretada en pocas horas, pero muy jugosa como siempre, antesala de lo que va a ser el coloquio anual de IDEA en Mar del Plata. El análisis primero del rubro agroindustria, terminar con la vieja antinomia e integrar al agro con la industria. Allí estuvo el ministro Burjaile y destacados empresarios del sector, de un lado y del otro. Luego hubo un análisis de coyuntura económico-política de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre con Juan Germano y Luis Seco. Y el final fue la visión política a cargo del ministro Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Vivienda y Obras Públicas, y dos de los gobernadores que se hicieron presentes, uno el local, Miguel Lifshitz, de Santa Fe, y también Gerardo Morales, de Jujuy. Una muy buena agenda, donde obviamente se enfocó básicamente todo lo vinculado a lo que dejaron las elecciones, las PASO del otro día, y lo que va a ser este camino hacia el 22 de octubre. Sobre todo, ver de qué manera esos votos que no se volcaron para ninguno de los dos candidatos principales en la provincia de Buenos Aires van a ser buscados por Cambiemos o por el kirchnerismo para la próxima elección. Pero más allá de eso, esta mañana no quería dejar pasar, mañana de jueves, dos noticias muy importantes que aparecieron en la agenda a último momento, cerquita del mediodía de hoy. La decisión de la suspensión del camarista Eduardo Frailer y la decisión del Consejo de la Magistratura de someterlo a juicio político. Finalmente, con la salida de Ruperto Godoy, este senador que respondía al kirchnerismo y que venía trabando esta posibilidad, lograron en el Consejo de la Magistratura avanzar en el proceso contra Frailer y ya inmediatamente suspenderlo en el ejercicio de sus funciones. La otra gran noticia de esta mañana tiene que ver con el comienzo del juicio contra Julio De Vido por la tragedia de Once. Ya tiene fecha, será el próximo 27 de septiembre, y como nos decía en algún momento María Luján Rey o Paolo Menghini, los padres de Lucas Menghini Rey, si bien a De Vido lo habían salvado de la suspensión en la Cámara de Diputados, en ese momento charlamos con ellos, bueno, pronto se le venía el juicio por la tragedia de Once, de la que no iba a poder zafar. Así que De Vido, procesado, juzgado, comienza el juicio oral y ahí sí la Cámara seguramente en algún momento de la instancia deberá decidir sobre su desafuero.